Te habrás dado cuenta de que en los últimos meses, entre unas cosas y otras, he hablado mucho de los dioses y cosas parecidas a los dioses en los videojuegos. En parte ha sido accidental, y en parte ha sido mi tendencia natural, porque me fascina todo lo que tenga que ver con el creacionismo y las fuerzas cósmicas en la ficción. En otro orden de cosas, no sé a ti, pero a mí me encantan los tops. Me parecen entretenidísimos, siempre y cuando estén bien diseñados. Con esto te quiero decir que este no va a ser un simple y mediocre ranking de poder en el que midamos las explosiones y las patadas voladoras de los dioses de turno, porque eso sería un poco barato y muy aburrido. Tampoco voy a incluir dioses como Kratos, Zeus u otras deidades por el estilo. De hecho, el ranking no va a estar ordenado en función de cuán poderosa es cada deidad, porque en algunos casos veremos personajes que ya son omnipotentes, por lo que no tendría sentido ordenarlos de menor a mayor. Para este top voy a tener en cuenta no solo lo poderosa o no que es la deidad en cuestión, sino sobre todo cuán interesante es. Además, ya te adelanto que algún que otro puesto no es lo que te imaginas. Por cierto, en alguna ocasión puede haber spoilers, pero no te preocupes, yo te avisaré cuando se dé el caso de qué juego voy a hacerte spoiler y del minuto de vídeo al que tienes que saltar para no verlo si así lo deseas. Sin más introducción, vamos al lío. Puesto 7. Ya te dije que no todos los puestos serían lo que te imaginas, pero hay que darles crédito. Al fin y al cabo, ¿quién decidió que todos los dioses tienen que ser figuras serenas, temibles, austeras y océanos de sabiduría? El rey de todo el cosmos pertenece a un universo que no le pide explicaciones a nada. Perteneciente a una familia real que gobierna todo el cosmos, el rey goza de un poder inconmensurable, pero se comporta más como una estrella mediática que como un titán olímpico. Además, no se caracteriza precisamente por su sabiduría. Por ejemplo, en una ocasión, tras una noche de haber bebido demasiado, destruyó por accidente todas las estrellas del universo, por lo que sus fans le pidieron que por favor volviera a crearlas, así como algunos planetas. En otra ocasión, durante un partido de tenis, golpeó demasiado fuerte y creó un agujero negro que barrió con un porcentaje tremendo del cosmos, y tuvo que mandar a su hijo el príncipe para que lo arreglara. Por cierto que el rey del cosmos tiene su propia cuenta oficial de Twitter, en caso de que quieras hablar directamente con el gobernador de todo el universo. Puesto 6. Chakravartin es un personaje único, ya que pertenece a la típica categoría de dioses combativos con los que te puedes liar a tortazos siderales, pero con una variante muy original. Y es que es muy fácil hacer eso con los dioses nórdicos y olímpicos, pero Chakravartin, en cambio, está inspirado en las mitologías budistas, en donde las figuras divinas son sobre todo contemplativas, sabias y pacíficas, por lo que entablar combate con una de ellas te tambalea algunos esquemas en la cabeza que lo hacen muy especial. Por si fuera poco, a pesar de que sus métodos son propios de un psicópata y terriblemente crueles, Chakravartin en realidad solo busca la paz y la prosperidad del universo, e incluso le ofrece cándidamente al protagonista convertirse en el dios protector de su mundo, sin trampa ni cartón, sino de verdad con las mejores intenciones. Ante lo cual este se niega debido a todo lo que le ha hecho sufrir hasta entonces. Puesto número 6 en este ranking. Puesto 5. La premisa de Xenoblade es muy imaginativa. Básicamente, el mundo está compuesto no por continentes de tierra, sino por los cuerpos gigantescos de dos dioses que combatieron en la antigüedad, el dios de las máquinas y el de los seres biológicos, que ahora han quedado en letargo y cuyos cuerpos son habitados por todo tipo de criaturas y civilizaciones, como si fueran pulgas o incluso microbios. El alma de uno de esos dioses es Zanza. Sin embargo, eso no es lo que lo hace tan interesante. Resulta que Zanza no nació siendo un dios,
Muy por el contrario, él no era más que un ser humano normal y corriente. Un científico que trabajaba en una estación orbital en la que se realizaban misteriosos experimentos. Un día, uno de estos experimentos salió mal y como resultado, se desató una reacción en cadena que literalmente aniquiló a todo el universo al completo. Y luego de eso, lo empezó todo desde cero, pero ahora con Zanza, convertido en un dios por accidente. Cuando te pones a pensar que el universo entero fue creado por error debido a un experimento que le salió mal a un simple ser humano de un universo anterior, te explota la cabeza. Y por esa originalidad merece este puesto. Puesto 4. Según las creencias de la Orden, la secta antagonista de Silent Hill, la humanidad existía antes que Dios. En aquellos tiempos, sobre la Tierra, no había más que dolor y odio. Así que buscando la salvación del mundo que los rodeaba, un hombre y una mujer elevaron como ofrenda una serpiente y un junco, junto con sus plegarias. Y así, sintiendo lástima por el mundo, Dios nació de la unión de estas dos personas. El mundo en aquella época no tenía concepto de tiempo lineal, por lo que la primera obra de Dios fue crear un tiempo lineal junto con el día y la noche. Dios, también llamada ella, dado que es mujer, enseñó a la humanidad el camino a la salvación y trajo alegría a su mundo. Además, en aquellos tiempos, la gente no podía morir, de modo que Dios eliminó la inmortalidad de su naturaleza, para que la humanidad pudiera sentir reposo y liberación en la muerte. Tras terminar sus milagros, ella se dispuso a crear un lugar donde la humanidad fuera eternamente feliz. Sin embargo, al empezar esta tarea, sus fuerzas finalmente se agotaron, así que con su último aliento, prometió volver otra vez para terminar su obra y traer el paraíso prometido. Lo absolutamente fascinante de esta deidad y el verdadero motivo por el que figura aquí no es solo la delirante forma en la que la mente y la visión del mundo de sus seguidores se deforma hasta el punto de interpretar que los horrores infernales de Silent Hill relacionados con Dios son en verdad algo positivo para la humanidad, sino el concepto mismo de su creación, ya que parte de una idea tan sumamente sencilla como original. Y es que ni Dios creó a la humanidad, ni tampoco fue anterior a esta, sino que fueron los seres humanos quienes crearon a su propio Dios para obtener la salvación, algo que contradice a todas las religiones del mundo. Puesto 3. Ya hemos hablado de este título recientemente, pero todos sabemos que tenía que figurar. La historia de Xenogears está plagada de referencias a las religiones abrahámicas, y por supuesto, su antagonista principal es Dios, o como aquí lo llaman, Deus. Aunque no es tan así. Resulta que Deus no es una deidad mística como tal, sino que en realidad se trata de un ser a medio camino entre lo biológico y lo tecnológico, que fue concebido como un arma de invasión interplanetaria por una avanzadísima civilización humana milenios atrás, y pretende cosechar a todos los seres humanos del planeta para sus propios y macabros fines. Sin embargo, Deus no está solo en este puesto, ya que comparte el podio con el verdadero dios de este universo, que es la onda existencial, un ser de energía pura, perteneciente a una dimensión superior y que creó nuestro cosmos probablemente por accidente. Una deidad que en realidad es indiferente a nuestro universo. No le importamos y nunca se fijó en nosotros. Muy por el contrario, lo único que desea es regresar a su dimensión y alejarse de nosotros, ya que está prisionera en este universo para servir como fuente de energía para Deus. Sin dudas, no solo la historia de Deus, sino el hecho de que una civilización humana usase a Dios como fuente de combustible es muy original y destruye muchos esquemas. No en balde, Xenogears fue víctima en su día de una poderosa censura.
Puesto 2. Seguramente lo estabas esperando. ¿Y cómo podía faltar? Nuestro amadísimo y venerado Milagro, del que tanto hemos hablado por estos lares. Pero no te engañes. El Milagro del Mayor Dolor no está aquí simplemente porque nos resulte tan familiar. Tiene firmes motivos para haberse ganado a pulso la medalla de plata. Para empezar, parte de una premisa muy ambiciosa y controvertida, ya que no solo esta deidad, sino el universo que rige, Blasphemous, está directamente inspirado no solo en la religión católica, sino más concretamente en la Semana Santa y todo el folclore de las cofradías y los pasos de penitentes, de manos de un estudio de creación de videojuegos español nada menos que en la ciudad de Sevilla, donde hasta el día de hoy se toman muy en serio la Semana Santa. De hecho, es uno de los lugares de España y del planeta más icónicos para esta festividad. Algunos llegarían a decir incluso que es el mayor del mundo, por lo que la propuesta fue muy osada. Además, nadie antes en la historia de los videojuegos se había inspirado en el folclore de la Semana Santa. De hecho, la idea nos habría resultado ridícula y cómica. Pero los muchachos de Game Kitchen demostraron lo muy equivocados que estábamos todos, regalándonos un título absolutamente delicioso. En lo que respecta a su lore interno, ¿qué puedo decir que no haya dicho ya? Dejémoslo en que es bellísimo y terroríficamente conmovedor el modo en el que el Milagro es venerado como un dios por una humanidad que sufre a partes iguales su bendición y sus maldiciones, tomándolas de hecho con sumo agradecimiento. Sin duda es una deidad cargada de una filosofía en la que podríamos ahondar largo y tendido. Si quieres saber más, te invito a echarle un vistazo a mis otros trabajos. Puesto número 2, nuestro bendito Milagro del Mayor Dolor. Antes de ver el puesto número 1, déjame confesarte algo. Para este último puesto, para la medalla de oro, estuve a punto de elegir a alguien que a más de uno se le puede haber pasado ya por la cabeza. ¿Quién es, a fin de cuentas y al final del día, el dios supremo de cualquier videojuego que estés jugando? Efectivamente, tú, el propio jugador. No en balde hay muchos títulos que se basan precisamente en eso. Pero incluso en los juegos convencionales, el jugador es quien manda en el último momento. A pesar incluso de todos los intentos por romper la cuarta pared en algunos videojuegos, nada puede competir con el supremo poder de pulsar el botón de encendido y apagado, o simple y brutamente desenchufar la consola. Pero a decir verdad, haber puesto al jugador como número uno de este top se me hacía un recurso, lejos de ser creativo, en realidad bastante simplón, incluso perezoso. Porque es la conclusión a la que podría llegar cualquiera si le dedica unos minutos a filosofar sobre el tema. Aún así, muchos no estarán de acuerdo conmigo, y es perfectamente lícito, pero no olvidemos que esta es simplemente mi opinión personal. Así que dejemos al jugador como una mención honorífica y continuemos al puesto número 1. Sé que varios de ustedes no van a estar de acuerdo, que quizás habrían elegido a alguno de los dioses ya mencionados para aparecer en el primer lugar, pero te pido que escuches mis argumentos. Además, estoy seguro de que a muchos les va a pillar totalmente desprevenidos. Sin más preámbulo, conozcamos al rey. Puesto 1. ¿Por dónde empezar a explicar esto? Espero y creo que varios de ustedes lo conoceréis, pero a los que no, trataré de haceroslo entender. Veamos. Hace unos años, en una plataforma de streaming, se planteó lo imposible: jugar al juego clásico de Pokémon no a través de un jugador, sino a través de cientos de jugadores manejando al mismo personaje al mismo tiempo. ¿Cómo? Simple, a través de los comandos del chat. De modo que los espectadores del stream tenían que escribir los comandos arriba para ir arriba, derecha para ir a la derecha, usar el botón A, el botón Start y así con absolutamente todo.
Evidentemente, esto era una tarea imposible. ¿Cómo iban a conseguir manejar a un personaje con cientos y cientos de comandas al mismo tiempo? ¿Cómo iban a organizarse? Pues te diré que lo consiguieron. No solo eso, sino que lograron pasarse el juego. Es más, lograron pasarse el juego habiendo sido 15 millones de espectadores, trolls incluidos, y aún así lo consiguieron. Uno de los eventos más épicos de la historia reciente de Internet. El caso es que no me da tiempo a explicarte lo extenso y épico que fue todo, pero la cuestión es que, como en toda comunidad internetera, se empezó a fraguar un lore interno. Resultaba que en el caos de los millones de comandos que recibía el personaje, a menudo entraba a la mochila para desechar objetos, ya fuera por troleo de algunos o, sobre todo, por accidente. Pero el fósil Helix, ese que te permite obtener un Omanit, era uno de esos objetos que el juego no te deja tirar, por lo que los jugadores crearon el mito de que Red, el personaje, lo que hacía era consultar constantemente al fósil Helix qué es lo que debía hacer. El juego se convirtió en una aventura épica y legendaria para resucitar a su señor, Lord Helix, con sus mesías, sus anticristos, sus Judas, sus días sagrados y sus eventos mitológicos. Todo a través del imaginario colectivo de los jugadores. Y a través de ello acabaron creando el mito de Lord Helix, el dios todopoderoso de este fenómeno global de masas. No lo olvides, llegaron a ser 15 millones de personas. Y eso es lo que lo hace insuperable. Porque no fue un personaje creado por ninguna corporación de videojuegos, sino que fue una comunidad de jugadores a lo largo y ancho de todo el planeta quienes lo forjaron y lo vivieron, y trascendió incluso hasta el mundo real. Lord Helix tiene su propio día sagrado, el 1 de marzo, Día de la Victoria, fecha en que por fin consiguieron pasarse el juego. Incluso se hizo una petición a la administración Obama para que lo reconociera en Estados Unidos. Y de hecho, incluso tiene su propia iglesia que le rinde culto. Habrá quienes no estén de acuerdo, pero yo opino que, sea con carácter paródico o no, haberse convertido en un fenómeno de masas fabricado por el imaginario colectivo de millones de jugadores a lo largo y ancho del planeta es más impresionante y más interesante que todo lo que han conseguido hasta la fecha los demás dioses de cualquier videojuego diseñado por una corporación. Porque fue, más que un personaje, un fenómeno social. Historia de los videojuegos y, más importante aún, historia de Internet. Ojalá algún día pueda contarte su historia completa. Te aseguro que es más interesante que todo lo que he narrado hasta ahora. Gloria a Lord Helix.